El bullicio de los puestos atrae a gentes de todas partes, sea cual sea su condición social. Aquí encontramos frutas, pescados, carnes, pero también los artesanos ofrecen sus productos. Las mejores pieles curtidas se utilizan para el calzado y las mejores sedas para confeccionar telas dignas de los mejores trajes. Hasta aquí se acercan las mujeres del pueblo a realizar sus compras, pero el mercado resulta ser también el punto de encuentro de los más diversos personajes. Un grupo de mendigos que piden limosna, malabaristas que entretienen las calles, mercaderes con sus camellos, hasta se puede ver a una princesa con su séquito. Y el califa tampoco se pierde un paseo por el mercado. Aquí se acercan ya los camilleros. Los mercaderes colocan sus puestos. Mientras, se distrae con sus damas de corte, observando lo que ofrecen los puestos. Las trompetas anuncian su visita.
amado. Tendrá que esperar a otra ocasión. Y mientras tanto, sigue soñando con su baile. Los camelleros aparecen en la plaza. Y se alejan porque se dirigen ya a otra ciudad. La princesa con sus compras también decide abandonar el mercado. Los mercaderes recogen todo y se despiden. El mercado ha pasado, el bullicio termina y la ciudad, poco a poco, vuelve a la calma.